Okay, this video is going out to the Venezuelan people, and for the occasion, number one, I'm going to be doing this video mostly in Spanish. Bear in mind, I don't speak Spanish very well, so you're going to have to bear with me for this one. I'll see about putting a translation in the video description below. Second, as you can tell, this is a Venezuelan flag, and for the occasion, I have modified, or rather restored this flag. This flag was once an 8-star flag. However, I've restored it to its original 7-star design with a slightly larger 7th star in the center. Now, like I said, this is going to be going to the Venezuelan people. So, without further ado, here we go. Okay. Saludos, señoras y señores. Primero tengo que disculparme porque mi español no es muy bueno. Así que, por favor, tengan paciencia conmigo. Chávez está muerto, y ahora los venezolanos deben votar por un nuevo líder el próximo mes. Desafortunadamente, Chávez dejó un tal aparato político mediante el cual estas elecciones lo más probable es que sea nada más que una simple formalidad del sucesor escogido de Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro, que emerge como el ganador. Chávez puede estar muerto, pero por desgracia el, autoritarismo que él nutrió en Venezuela durante los últimos 14 años probablemente seguirá viviendo. La larga lucha de Venezuela para reclamar sus libertades solo ha empezado. Usted debe estar preguntándose acerca de la bandera que está viendo en estos momentos. Creo que las banderas son una parte importante de la identidad de un país. Se trata de una representación simbólica del país y sus ideales. La bandera de Venezuela no es diferente. Hace 7 años, Chávez cambió la bandera nacional de Venezuela a partir de la original de 7 estrellas a 8 estrellas. Sin embargo, muchos venezolanos ven la bandera de 8 estrellas como una representación de Chávez en vez de Venezuela, y no les gusta aunque sea un poco. De hecho, muchos se han negado a enarbolar la bandera de 8 estrellas. La bandera original de 7 estrellas es probable que haga un regreso a lo grande. Por desgracia, a menudo es difícil distinguir una de la otra bandera cuando se ven ambas banderas juntas, especialmente en una multitud. Por lo tanto, he decidido crear una bandera para los combatientes de la libertad que se oponen a Chávez, sus sucesores, su política y el resto de los matones chavistas. Y pido a el pueblo amante de la libertad de Venezuela a unirse bajo la bandera de 7 estrellas de la libertad. Como se puede ver, es una versión modificada de la bandera de 7 estrellas original. Si se mira de cerca, se puede ver que originalmente era una bandera de 8 estrellas. Yo simplemente reemplazo a las 2 estrellas del medio pintando una estrella grande en el centro. He aquí como usted puede cambiar su bandera de 8 estrellas a la bandera de 7 estrellas. En primer lugar, usted va a necesitar una bandera de 8 estrellas, 3 tamaños de pinceles, pintura acrílica azul y pintura acrílica blanca. En segundo lugar, hacer un corte de una gran estrella. Para ello puede utilizar papel cartón y un plato de papel funcionará también. Un papel, por ejemplo, y el papel cartón. Dibuja o traza la estrella en el papel o blanca o placa, utilizando un estilete o cuchilla de afeitar. Corta la estrella. Ahora usted tiene una plantilla crudo. Dibuje la estrella con la plantilla que ha creado con una ¿cómo se dice? Un bolígrafo. Con un pequeño pincel, pinta sobre las dos pequeñas estrellas de fuera de la gran estrella. Por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí. Ok. Cuando se seque la pintura azul, coloque su estrella en la bandera. Use la pintura blanca, toque suavemente el interior de la estrella. Luego, espera a que se seque. Cuando todo esté seco, dale otra capa de pintura. Y ahí lo tienen. Por cierto, es mejor si usted tiene una bandera sin el escudo de armas de Venezuela. Sin embargo, si usted no puede encontrar uno, solo tiene que utilizar pintura azul para eliminar la palabra bolivariana. Por desgracia, no estoy seguro de cómo solucionar el caballo blanco. Simplemente experimentar y ver qué pasa. Ok, bueno, y there we go. Ok, bueno, espero que haya disfrutado de mi pequeña presentación. Una vez más pido disculpas por mi español. Para terminar, me gustaría saludar al valiente pueblo de Venezuela que ahora están luchando para recuperar su libertad desde el régimen de Chávez. Esta lucha será larga y difícil, pero la libertad prevalecerá al final. Enarbolen la bandera de 7 estrellas de la libertad con orgullo. ¡Viva Venezuela libre!